Hasta el día que estemos en tu presencia, Señor, donde podamos ser perfectos a tu lado, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Reposa mi alma en ti.
precio llevar. Y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria en él está. Gloria en solo en la cruz. De reflexión a través de una historia. Estaba un hombre condenado a muerte la noche anterior a que se dictara su condena en el calabozo. Y mientras esperaba que pasaran las horas, meditaba cómo iba a ser. Pensaba, llegará la hora, se oirán los pasos de los guardias por el pasillo, se oirá el cerrojo de la puerta y las cadenas con las cuales me van a atar y me van a llevar hasta el patio, a donde voy a recibir mi castigo, donde voy a morir. Llegado el alba, tal como él había meditado en su corazón, se escucharon los pasos de los guardias en el pasillo. Llegaron hasta su celda, se detuvieron. Se escuchó el ruido de las cadenas y el cerrojo que se abrió. Agachando la cabeza, se acercó hasta la puerta y los guardias lo escoltaron hasta el patio. Cuando llegó al patio, cruzaron el patio hasta las puertas de salida. Se abrieron las puertas y le dijeron, vete, eres libre. ¿Pero cómo? Si yo estoy condenado a muerte. Dice, alguien murió en tu lugar. Barrabás, sos libre. Alguien murió por vos esta mañana y te dio la libertad. El Señor Jesucristo tomó el lugar de Barrabás en la cruz del Calvario. Barrabás era culpable. Él merecía morir. Jesucristo no. Cuando estaban en el patio de Pilato, el gobernador les pregunta a la gente y le dice, ¿cuál de los dos quieren que suelte? Gritaron, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús el Mesías? ¡Crucifícalo! ¿Pero por qué? Exclamó Pilato asombrado. ¿Qué delito ha cometido? El Señor Jesús no había cometido ningún delito. Era totalmente inocente. Fue condenado a muerte. Él murió por Barrabás. Él murió en lugar de un delincuente. Él murió en lugar de un pecador. Él murió
en mi lugar. Él murió en tu lugar también. El Señor Jesús murió para que nosotros podamos vivir. Y esta es la clave. Que nosotros no nos quedemos con esto de que Él murió solamente y resucitó al tercer día, sino que esto lo tenemos que compartir a la gente. Hay mucha gente que hoy está condenada a muerte en su vida. Está vivo, pero está muriendo. No sabe cómo vivir. No puede vivir porque no tiene a Cristo. Y nosotros, los que tenemos a Cristo, tenemos la responsabilidad y la obligación de presentarles a Cristo. De decirles: Cristo murió en tu lugar. Vos merecías morir y Él murió por vos. Hoy, más de 2000 años después de este hecho, desde Barrabás murió seguramente de viejo, quizás, o quizás fue muerto en otro momento por manos de alguien. No sabemos porque la historia no nos cuenta, pero lo que sí sabemos, que él murió en lugar de Barrabás. Que Barrabás era el más culpable de todos, y aún por él el Señor Jesucristo murió. Aquellos que dicen: yo he hecho muchas cosas malas en la vida, no me merezco, no. Nadie merece que Cristo muera por nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros. Y ese es el privilegio que tenemos los que ya lo conocemos, de saber que Él murió en lugar nuestro, y no iremos al infierno, sino que iremos al cielo a estar con Él en su presencia. Y esta es nuestra esperanza, esto es lo que nos mantiene vivos, esto es lo que, a pesar de que haya pandemia, terremotos, huracanes, inundaciones, frío, calor, incendios, sabemos seguramente que pase lo que pase, estaremos en su presencia. Si nos toca morir, vamos a estar en su presencia. Y si nos toca vivir hasta que Él venga a buscarnos, vamos a estar en su presencia. Pase lo que pase en esta tierra y en nuestras vidas, el resultado va a ser el mismo. Estaremos en su presencia. Señor Jesús, en Apocalipsis, capítulo 21, a partir de el versículo 3, dice: oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono: la casa de Dios está ahora entre los hombres, y Él será su Dios, y Él les enjugará las lágrimas, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque esto pertenece al pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Esta es la exclamación del Señor Jesucristo: Él hace nuevas todas las cosas. El tiempo se está cumpliendo. Los hijos de Dios tenemos la obligación de decirle a los que no conocen quién es Jesucristo. Estamos pensando en tener reuniones presenciales los domingos, porque ya tenemos reuniones presenciales. Cada sábado hay reuniones presenciales a las 4 de la tarde. Todos los sábados, desde hace muchísimo tiempo, se viene desarrollando esta reunión. Están invitados todos. No es exclusivamente de la gente que viene a buscar la bolsa de alimento. Es un culto a Dios. Se adora a Dios. Se alaba a Dios. Y se recibe la palabra de Dios como en un culto normal. Simplemente que lo hacemos en la calle. Están todos invitados. Pueden venir y participar, pueden venir y orar, o simplemente presenciar. No es solo el domingo. El domingo también lo queremos hacer. Queremos hacer la reunión del domingo para aquellos que están acostumbrados, que los domingos se hace culto. Pero ¿hay corazones dispuestos a venir, a trabajar? Yo los animo, que aquellos que hoy se sientan en falta, desanimados, quizás que no saben qué hacer, que vengan.
vengan los sábados. Hay mucha gente que necesita una palabra. Hay mucha gente que necesita una oración. Hay mucha gente que necesita saber que no está solo. Que somos muchos, aunque no parecemos. Que hay mucho más gente que lo que ellos creen. Todos están invitados, cada sábado. También podemos hacerlo el domingo. Y la gente que viene el sábado también puede venir el domingo. Pero la iglesia no se cerró. La iglesia sigue fuerte. Yo creo que aún ahora más fuerte que lo que era antes. Hoy en día se hace más obra evangelística que la que nunca se hizo en la historia de esta iglesia. Eso ya lo dije. Pero quiero recordárselos para que lo tengan presente en sus oraciones también. Dios dice en Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Todas las cosas? ¿Qué significa todo? Lo mismo que cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Él les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios pide todo de nosotros. Y Él dice que hace todo nuevo en nosotros. Así que si alguno tiene una vieja deuda con el pasado, sepa que Dios ya la perdonó y sepa que Dios hace las cosas nuevas. Si alguno tiene inquietud de que no está haciendo nada, está invitado a ser partícipe de la obra de Dios. Puede venir cuando quiera. Puede hablarme a mí, puede hablarle al pastor o a quien más usted le tenga confianza. Están todos invitados. Espero, sinceramente, que esta sea la última reunión virtual. Espero que la próxima reunión que estemos juntos, estemos todos en cuerpo presente. Porque ya se puede. Porque ya está la vacuna, porque ya nos permite el gobierno hacer reuniones con ciertos protocolos, pero ya lo podemos hacer. Así que hasta acá llegan mis palabras en el día de hoy y espero que la próxima vez estemos todos juntos, presentes. Aquellos que han decaído anímicamente en asistir a la iglesia, a las reuniones y todo eso, fortalézcanse en el Señor Jesucristo. Pónganse las zapatillas de salir a correr de vuelta y salgan a la calle. Vivan la vida que Dios les dio y empiecen a predicar este evangelio, que es nuestra principal tarea. Acompañar a aquellos que necesitan y a orar por aquellos que están en necesidades también. Y lo vuelvo a decir, los sábados acá, todos los sábados a las 4 de la tarde, hay culto a Dios. Están invitados. Dios les bendiga.